Alvarito, como jugador, ¿cómo es disputar un partido con poca afición después de venir de un momento malo, como es la situación de México? ¿Cómo es como futbolista? Bueno, primero hay que decir que para mí es el rival. O sea, si, por más que la gente esté enojada, por más que hay mucho calor en California, porque hoy sigue haciendo mucho calor, si el rival era Argentina, Brasil, Alemania o Italia, iba a ir mucha más gente, para empezar. El rival tampoco te llamaba la atención. Y como jugador vos querés que el estadio esté lleno siempre, porque no te olvides que el futbolista, y yo siempre lo digo, es un niño que quiso jugar al fútbol y ser profesional. Y lo que vos soñás desde niño es estar en un estadio lleno, salir en la televisión, que hablen de vos, que te vea tu familia, que te vean tus amigos en un estadio a reventar. Entonces, es mentira el que te diga de que jugar en una práctica o jugar estadio vacío a jugar con un estadio repleto de gente es lo mismo. No, no es lo mismo. Al jugador le gusta que su gente esté. Y hay otros jugadores, por ejemplo, y nombrando a Cristiano Ronaldo, él dice que a él le encanta jugar de visitante contra un estadio todo en contra porque eso lo motiva más. La gente, sin duda, es un factor determinante para poder tener un mayor rendimiento dentro de la cancha. Yo no me compro esa del calor, ¿eh? Yo creo que la gente está enojada con su selección. No, de verdad. Bien, después de, está enojada. Pero no, pero Jorge. Si el rival de Qatar, pensás que iban a ir 10.000 personas. De Qatar, no, pero antes iba, antes después se llenaba, de Claudia. Qatar, Jorge. No, escúchame, después de Qatar, la gente siempre te escucho, Claudita, enfadada con la selección ante el Tata. Y la gente seguía apoyando al Tri. Cuando Coca, Claudia, la gente seguía apoyando al Tri. Con Jimmy, la gente seguía apoyando al Tri. Es decir, que no sé hasta qué punto ya es el enfado o realmente hay otras. Eso es. Te escucho. Eso es. Lo que pasa es que los directivos del fútbol mexicano creen que esta gallina de los huevos de oro siempre va a seguir poniendo los ídem y no. No, resulta que hay productos perecederos. Y me parece que si no hay una mejoría sustancial en la selección mexicana de fútbol, este producto puede morir. Lo dejaron morir. Ayer vimos, yo no creo que hubiera 25.000 personas ayer en el Rose Bowl de Pasadena, un estadio al que le caben 80.000. Se veía desértico. Yo creo que habrán ido 10, 12.000 personas cuando mucho. Cuando este mismo partido lo pones hace 6, 7 años, se llenaba el estadio. Se llenaba el estadio y de ello puede dar fe John, que tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, tú también, Claudia, que ves fútbol desde hace mucho, y Álvaro, por supuesto, también. No es la temperatura, es que la gente esté enojada con una selección que no le ha entregado lo que quiere, que hizo una Copa América de lágrima, de lesnable, pésima, malísima. Eso antes, ayer lo pagó la selección antes mexicana. Antes del Mundial del 2010 en Sudáfrica, México se despidió precisamente en el Rose Bowl contra Nueva Zelanda, presentando por primera vez la playera negra. No sé si se acuerdan. ¿Cuánta gente fue? Entradón. Más de 90.000 personas en el Rose Bowl, en ese mismo estadio, contra este mismo rival, antes de ir a Sudáfrica. Entonces, la verdad que no hay, no, o sea, me molesta que quieran engañar también, ¿no? Y que inflen los números para decir que, bueno, 25.000 no es tan malo, ¿no? Fueron menos a ver a Canadá, ¿no? O sea, no nos hagamos de veras. O sea, la realidad es que la gente está un poco decepcionada, está decepcionada y cansada. Muy de que estén mintiendo, muy de que van a hacer una cosa y hagan otra, ¿no? Pero en fin. Si se hubiese disputado este partido en tierras mexicanas, ¿no creéis que hubiese habido más asistencia? Porque llevamos un tute muchísimos partidos en Estados Unidos. Quizás también la gente de México necesita ir a ver a los suyos, ¿no? Es que la empresa que todavía maneja la selección mexicana solo juega los partidos en Estados Unidos. Solamente se juegan ahí porque van por los dólares. Ahora. No les importa, son pocos los partidos amistosos que juega México. Pero en creo que ya está vendido todo, Jorge, ¿no? Para el partido contra Estados Unidos. Creo sí, que pero sigue siendo Zoom, ¿no, John? Que se va a jugar en Guadalajara. Sí. Sigue siendo Zoom. Sí. O sea, mientras eso no cambie, mientras los derechos sigan siendo vendidos a la misma empresa, México va a jugar 80.000 partidos en Estados Unidos sin trascendencia como el de ayer. A mí me gustaría ver a México en Monterrey, en Guadalajara. Pero yo en digo Torreón. El que se va a jugar en Guadalajara. Ese ya está todo vendido, creo. Ese, pues sí. Según tengo entendido. Sí. Correcto. Pero bueno. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.